No voy. No voy. Hoy no es mi día. Yo tampoco. Bien, señor Santino. Solo queda usted y yo, pero puede tomar el tiempo que necesite. Cuidado, Sánchez. Debería revisar esa pelotita. Creo que deberíamos hacer un descanso y comer algo. ¿No creen? Como quiera, pero podríamos acabar antes la partida, si le parece bien. Claro. Usted gana. ¿Cenamos, pues? Venga. Tengo mesa reservada en el Cibera Club. Pero si queréis antes vamos y nos tomamos algo. Estupendo. Así podemos hablar de nuestros asuntos. ¿Tiene miedo que Santino vuelva a Italia sin firmar los contratos? Muy gracioso. Pues sí, tengo miedo a que mis contenedores sigan siendo los últimos en descargar. Eso de los contenedores déjame a mí. Tus contenedores, una vez después de que atraque el barco, descargados. Yo sé a quién hay que cuidar. Señorita, si tiene problemas de desembarco, debería poner una queja formal. Mis quejas son más efectivas. Son moradas y con el número 500 en la esquina. ¿Sueles solucionar todo con dinero, señor Sánchez? No me da la culpa de que todo el mundo tenga un precio. ¿De verdad cree eso? No lo creo, lo afirmo. No puedo estar más en desacuerdo con usted. ¿Quiere apostar usted, señor Santino, a quién no le va a servir de nada el Lamborghini, como farol? Estoy a su disposición. ¿Qué tal 50.000? Escoja una víctima y se lo demostraré. Creo que se le está yendo la olla, ¿eh? Se lo pondré fácil. Elijo a esta comisión fallera que ha sido estafada. Su presidente es una mujer y pide patrocinio o ayuda económica. Santino, acabas de perder 50.000 euros. Está loco, Santino. Ahí habrán 100 o 200 falleros. Seguro que hay tipos capaces de hacer cualquier cosa. Lo sé, y cuento con ello. Pero esa mujer del periódico es la que decide nuestra apuesta. ¿Pero qué quiere decir? Verá, a los 15 años yo ya era un... espabilaete, como dicen ustedes. Una vez... un hombre al que le molestaban los ladridos del perro del vecino me ofreció dinero para ir, coger al perro y llevárselo. No es difícil imaginar para qué. Y yo lo hice. Fui, rompí una ventana, entré y después de 15 minutos de persecución y dos mordiscos, cogí al perro y salí por la misma ventana. Y cuando fui a la casa de mi contratador, la puerta estaba entreabierta para que introdujese al perro. Y sobre el felpudo, un sobre con el dinero prometido. ¿Y qué pasó? Que nuestro amigo tuvo que soportar los ladridos del perro durante mucho tiempo. No pude dejar al animal allí. ¿Y el dinero? No lo cogí. No me pertenecía. Vaya, no me esperaba eso de un hombre de negocios como usted. Quizás no era tan espabilaete. Sánchez, le ofrezco 300.000 a que esa mujer, en el último momento, por algún motivo moral, no finaliza su cometido.
¿Estás seguro que esa mujer no aceptaría el dinero? ¿Y por qué tendría que hacer eso? Porque sigo pensando que hay cosas que no se compran con dinero. ¿Y entonces? ¿Qué, quieres robar un perro? No, claro que no. Que sea algo material y no muy difícil de conseguir. Lo importante es su decisión final. Comprobaremos si esa mujer es capaz de dejar al perro en esa puerta entreabierta o no. Pues aquí tienen su botín. El Nino de Juan Huerta. Como cada 5 años lo llevan al taller. El primero que llevarán es el Nino del Indio. Sí, conozco esos talleres. No será difícil entrar en ellos. Es bastante fácil. ¿Pero se han vuelto locos o qué? Yo esta noche no he oído nada. Por mi bien. Pues... ¡que comience la función! Bien, aquí, preparando un examen de mañana. Muy bien, está eso. Así de mayor serás una gran mujer como tu madre. Bueno, sí, como tu tía también. ¿Está tu madre por ahí? Sí, un momento. ¡Mamá! ¡El tío al teléfono! Un momento, bajo enseguida. Baja enseguida. ¿Vive aquí la señorita Olga? Señor Juan, si sabe de sobra que sí que vive aquí, viene todos los días uno de cada mes. Anda, bicho, firma el barán que tengo prisa. Bueno, hasta el próximo día 1. Sí, os espero, Carla. Lo siento, Marcos. Dame 5 minutos. ¿Pero dónde estás? Llevamos 20 minutos ya conectado. Tengo ya toda la directiva aquí. Sí, no sé, pero es que no encuentro mi móvil. Dame 5 minutos. Venga, va, anótalo, por favor. Vale, 5 minutos, por favor. No encuentro el móvil. ¿Dónde está mi móvil? Ah, un día de estos me da un telele o algo parecido y muero joven. Eso ya no es fácil. Oye, niña. ¿Y esta cajita? Déjame adivinarlo. Es una cajita con una rosa que ha traído el repartidor como todos los meses. Vale, ¿y esa cajita no será de algún noviete tuyo que te has echado por ahí? Pues mira, aquí pone Olga. Y Olga es tú, ¿no? Sí. Pues yo no me voy a meter en tu vida privada. Vale, perdona, hija, pero es que, bueno, estás en la edad esa de los novietes, en fin, pues... Bueno, pues ya ves, nada es lo que parece. ¿Qué has dicho? Okay. Nada. Bueno, mira, de aquí en adelante, cuando venga el repartidor, le dices que no queremos más paquetitos de este tipo, ¿vale? Y ves estudiando que cuando venga, te voy a preguntar. Imaginar lo que es ducharselo con agua fría en pleno invierno, claro, porque en mi casa pues no funciona el calentador. Claro. Si esa vengo todavía. Bueno, Manita. Y solamente faltaba pues lo de la rosa roja de todos los meses, ¿sabéis? O sea, que debe ser un viejo verde seguro.
Y mira, Marta, tú eres como de la familia, a ti te lo puedo decir. Pues llevo mucho, pero que mucho tiempo sin catarlo. Y debo reconocer pues que tengo ganas de pegarme una sonadita, pero que no me hace falta pues un admirador secreto, romántico y empalagoso. Y luego la niña, ¿sabes? La niña, que cada vez se parece más al insoportable de su padre. Que no me suelta hoy la frasecita que siempre me decía el imbécil de nada es lo que parece. Hermanita. ¿Qué? Estamos en una reunión. Eso. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, esperando que la princesita termine de lloriquear para poder continuar. ¿El resto bien? Marcos, ¿podemos seguir? Señora Puri, Olga es la presidenta, no yo. Ella es la que tiene que continuar. ¿Presidenta? Menuda presidenta. Llega tarde y quejándose. A ver qué nos importará a nosotros si se ducha con agua fría y trae los pezones como perchas. Señora, por favor, que yo no he dicho tal cosa, ¿eh? No me extraña que su marido se largara con la secretaria. A ver quién es el guapo que la soporta. Señora, por favor. Señora, ¿por qué no se mete en sus asuntos? Mira, ¿quién sale a defenderla? La Panoli de la Fallera Mayor. ¿Panoli? Ahora verá. Escoba con ojos. Como vuelvas a tirarme algo... ¡Esto es muy interesante! Oye, pero tranquila, que eso es una pantalla. ¿Qué plasma, por Dios? ¿Podemos continuar? Por favor. Siento mi manera de entrar, ha sido del todo incorrecta, así que ahora, por favor, olvidémoslo todo y sigamos con el siguiente punto. Casi mejor lo dejamos por un momento menos tenso. Siguiente punto. Bueno, lo he intentado. Marcos, por favor, siguiente punto. Tercer punto. Comienza el espectáculo. Hemos sufrido un contratiempo y... nos hemos quedado sin momentos falleros. No puede ser, ¿no? Pensaba que íbamos por el segundo. Ese ya se ha botado. Ha salido que tenemos que comprar una cafetera nueva. Vaya, encima. Espero que el cuarto punto sea la dimisión de la pezones. Y dale. Y ya de paso, de la novia cadáver con peineta y banda. No, nos habrán devuelto el dinero, ¿no? Pues no, lo siento, pero no ha sido así. ¿Entonces? ¿Nos quedamos sin falla y sin dinero? Vale, relájense, por favor. Cuando salió la noticia en prensa de que el arresto de nuestro artista fallero por estafa, pues ya sabíamos que esto podía ocurrir. En el periódico decían que tenía almacenado más de 10 kilos de cocaína. O sea, que está todo incautado y en meses no lo podremos ni ver. Sí, hombre, tú arréglalo. ¿Y quién recomendó a ese artista? Sería un amigo de su marido. Bueno, ¿y qué pensáis hacer? Si la gente está esperando las fallas. Bueno, miren, nosotros ya hemos hablado con la prensa y hemos contado nuestro caso para ver si algún patrocinador o alguien se viene a alguien a ayudarnos. Pues como no sea el viejo verde del paquetito para conseguir algo a cambio... Madre mía, qué vergüenza. Me dan ganas de llorar. Salimos dando pena en el periódico. Motivos tienes para llorar. Menudo reinado te espera con esto de presidente. ¿Ruegos? ¿Preguntas? Se cierra su puerta. Venga, no te preocupes. Seguro que encontramos una salida, de verdad, te lo prometo. Olga, no tenemos dinero. No tenemos monumentos. Quita. Nos han estafado. Encima tienes razón la bruja esa. Vaya año de reinado. Oye, a ver, yo estaba hablando con unos cuantos artistas, pero la verdad es que ninguno quiere hacerse cargo, mucho menos con nuestra situación. El único que aceptó un poco fue un tal Stumpeitia. La verdad que no sé, pero bueno, tampoco nos ha dicho que no. Pues tendremos que ir a hablar con él. ¿Él no? Lo que tú digas, mejores. Te juro que te quedan 5 segundos para estrellarte contra la pared, aunque tenga que pintar los diablos de azul. Buenas. Buenos días, señor Beitia. ¡Mata al infierno, maldito! ¡Madre que me parió! Es de buena costumbre llamar antes de entrar.
Pero se ha vuelto loco. Pero si acabamos de llamarle desde la puerta. Por favor, no vuelva a hacer eso. ¿Y ese cablecito que tiene colgando? ¿Esto? Ya decía yo que oía voces. Está bien. Bueno, mejor será que empecemos desde el principio. Jesús Beitia, supongo. El mismo. Marco González, vicepresidente de la falla. Y ella es Olga Benyó, presidenta de la Unión. Mucho gusto. Disculpe lo de antes, pero es que me ha dado un susto de muerte. Marcos, creo que este tío se acaba de morir. Siento lo de los auriculares. Es que con estas cosas modernas, antes tenía un transistor, la verdad. Modernas. Bueno, hablamos ayer por teléfono. Ah, sí, la comisión de Alfafar, que el Carbonell dejó tirado con dos monumentos. Menudo pájaro, tío. ¿Sabes, idiota? Te lo dije el otro día. Verán, lo he estado meditando y creo que para las fechas que estamos, dos monumentos no me va a dar tiempo. De verdad, no se preocupe. Y gracias. Nos vamos, ¿qué? Pero que no, que es nuestra única oportunidad. Pero te has vuelto loca. ¿No la has visto? Si parece la versión adulta del niño, en sexto sentido. A ver, señor Beitia, mire, con algo sencillo como esto para el monumento mayor y algo así para el infantil, a nosotros nos apañaría. Necesitamos que nos ayude. La verdad es que 18.000 euros me vendría muy bien. Pero es que no hay tiempo material. Me han tomado como si fuera un sereno. ¡Me trabajo toda la noche! De verdad, sentimos haberle molestado. A ver, señor, yo entiendo que sus costes puedan ser superiores. Pero ¡cállate! Seguro que podemos llegar a algún acuerdo. ¿Qué estoy intentando pensar? Pero de verdad, estamos en un concurso de tarados. Pero... Olvídate del señor este, el doctor Jekyll, y vámonos, por favor. Marcos, por Dios, discúlpelo, es que no sabe lo que está. Se ha vuelto a morir. Sí, así vamos para rato. Espero que no hayas quedado con nadie para cenar. No. Anda, mira, ha vuelto. Lo siento, imposible. Tú déjame en paz. Le ofrecemos el doble. Se ha vuelto a morir, ¿no? No, él no creo que se haya vuelto a morir, pero yo sí. ¿Te has vuelto loca? Por favor, necesito pensar. Esto de locos, pero a ver, estás hablando con un hombre de 60 años que hace viajes astrales y tiene un amigo invisible. ¿Pero que de dónde pretendes sacar el dinero? A ver, ¿qué piensas? ¿Llevarlos a un comedor social en la semana fallera a los falleros? Pero que no podemos hacer frente a este gasto. ¡No acepto! Intentémoslo. Firmemos el contrato y nos ponemos manos a la obra. Oh, por Dios, ha vuelto a pasar. ¿Y este tío tiene que hacernos la falla en tiempo récord, ¿no? Ay. La he liado, ¿verdad? Una cosa está clara, hay que conseguir pasta. Según el contrato que firmasteis, en 15 días hay que pagarle un tercio del total, es decir, 10.000 euracos. ¿Y disponemos de...? Pues una bonita sonrisa de nuestra madre, porque otra cosa... Dios, qué marrón. ¿Pero por qué narices me dejaste hacer una barbaridad así? Pues en mes y medio, 10.000 más. Y en marzo... Vale, lo he captado. Siempre podemos vender lo que no necesitamos. Yo puedo vender a mi marido, por ejemplo. A ver lo que podéis sacar por él. ¡Pase! ¡Pase! ¡Adelante! ¡Cuenta abierta! Deben de ser mis hermanos. Voy a por los trastos. Mejor me los llevo pronto. Adelante, está bien. Perdón, que no lo he visto. Ah, y tampoco me has escuchado, ¿verdad? Es que soy sordo. Si no le los labios... Perdón. Lo siento mucho. Soy Marcos.
¿qué tal? ¿Y tú cómo te llamas? Cielo, es sordo, no imbécil. Soy Raúl, este es mi hermano Miguel. Coño, ¿pero este dónde ha salido? Marco González, vicepresidente de la falla. ¿Raúl? No, Marcos. No me jodas que este también es sordo. ¿Raúl? No. ¿Tú no eres Raúl? Marcos González. Menudo circo. El ciego, el sordo y el tonto. Vale, ya te tengo archivado. Ahora solo me falta saber su nombre. Bueno, Marcos, si has dejado ya de hacer el tonto, ¿podemos continuar con la reunión? Oh, perdonen, esperaremos a nuestra hermana fuera. No os preocupéis, si nuestros problemas ya son Vox Populi, salimos en los periódicos y todo, y esto va en aumento. Además, eres sordo. ¿Qué más te da lo que hablemos? Pero, señor Manolo, yo sí que oigo. Marcos. Marcos. Sí, como un niño ese que llevaba un mono en el hombro y iba a buscar a su madre. Pero por Dios, ¿podéis parar de una vez que me va a estallar la cabeza? Me parece bien. Vamos a darle una vueltecita a eso que dicen, Paco. ¿Lo de venderte a ti? No, lo de vender cosas que no sirven. Pues eso. Quizá nosotros podamos ayudarles. Vosotros no vais a hacer nada. No os preocupéis, si alguna solución encontraremos. Quizá eso de vender alguna cosa... La verdad que tengo curiosidad de saber lo del Tapias y el ojo lince, ¿cómo podrían ayudarnos, eh? Pues de momento podría aportar 70 euros. Esa es mi cartera. Perdónele, señor Amelio, perdónele. Marcos. ¡Oh, Dios! Ya empiezan. Perdona, mi hermano, es que tiene los dedos demasiado largos. ¿Me está escuchando? Ya estamos. Está arrimando, está tocando la coño. Creo que esto es suyo. No se me va a dar, tío. No voy a llegar. Y juraría que este momento también es suyo. No me lo ha visto el mensaje, ¿no? No, para nada. No sé si la cartera. ¿Vosotros a qué coño dedicáis? Ah, sin eso no llega a casa. De nada. Yo creo que tiene puerta antirrobot. Sí, antirrobot. ¿Quién está chuta 32? Tiene una pérdida. Nikes auténticas. Estoy hasta el pijo de vosotros, del mudito, del cieguito, del tartamudo, del que le falta la oreja y el... Pero, señor Manolo. Venga, que me dejes en paz. Hombre, estoy hasta el pijo de vosotros. Claro, como aquí hay unos ciegos y otros mudos, voy a hacer lo que quieras. Olvida esto. No me has quitado los pantalones, me cago en la hostia, la mierda, el sordo, el mudo, el ciego. Claro, como es sordo, pues no escucha nada, ya le puedes decir misa. Es que esto es así, esto me cago en la hostia. Se ha equivocado de baño. ¡Me he equivocado de baño! ¡Ya lo sé! ¿Y qué pasa? ¡Me vuelvo a meter! ¡Aparte! ¿Tú me lo ciego? ¡Mira aquí! ¿Lo ves? ¡Toma! ¡A ti! ¡Tanto! ¡Se ha equivocado de baño! ¡Coño! La madre que los parió. Impresionante. ¿Pero entonces se dedican a esto? No, pero son tan críos y tan descerebrados que creen que así van a conseguir con rapidez el dinero suficiente para la operación de vista de Miguel. ¿Entonces tiene solución su ceguera? Sí, fue causada por un accidente, pero cuesta una pasta. Y estos dos se van a meter en un lío antes. ¿Y tus padres qué piensan? Mi madre murió en el accidente, era la que conducía. Y mi padre no hace más que trabajar. No sé qué debes pensar de nosotros, lamentándonos por una serie de problemas tan estúpidos, en fin. Buenas, Churri, perdona el retrasillo, pero la salida de Valencia estaba... Gloria, disculpa, pero es que se me había olvidado por completo que habíamos quedado. Menuda preciosidad. Así no se me olvida una cita. Qué simpático, pero... ¿Puedes venir? Pues... No te preocupes, nosotros nos ocupamos. Sí, bueno, pues venga. Confío en vosotros, chicos. Vámonos, que vendrá bien. Pero, ¿cómo se llama, joven? No te hagas ilusiones porque no te he visto bien. Solo lo que no utilizamos, ¿vale? Venga. Adiós. Thank you.
Antes de empezar a ensayar, he de transmitirles una terrible noticia. Ayer nuestros compañeros, María y Andrés, tuvieron un trágico accidente y ya no podrán estar nunca más con nosotros. ¿Y cómo se encuentran? ¿Que no podrán estar nunca más con nosotros? ¿Y... pero están bien? Que no podrán actuar más con nosotros. Pero... pero nada. ¡Que están muertos, caput! ¡Muertos en el cementerio! ¡Que no vienen más! ¡Si te enteras ya una puñetera vez! ¡Que están muertos! ¡Muertos! ¡Muertos, caput! ¡Niño tonto este de los cojones! Un momento, por favor. Tranquilidad. Como saben, quedan 10 días para el estreno de la obra. Y aunque el dolor nos embargue, hemos de hacer honor a nuestro lema. El espectáculo debe continuar. Tenéis que pensar que esta es vuestra obra. Es vuestra puerta y hay que prepararse para la cruzada. Porque las puertas aparecen cerradas. Pero el día que se abren, más vale que sepas de tu oficio. Oye, ¿ese no es uno de los nuevos concejales del ayuntamiento? Creo que es el de Seguridad Ciudadana. ¿El de qué? ¿El que lleva la policía? ¿Y qué hace aquí? Ay, no sé, pregúntaselo cuando lo veas. Acompáñame. Seguir ensayando, luchar, dejaros la piel en el ensayo. Y estoy seguro que en 10 días tocaremos el cielo. En 10 días lo que estoy es muerto. ¿Sabía que lo tenías controlado? ¿Controlado? Si la única que se sabía el guión la enterramos mañana a las 4 de la tarde. Y estos son todos unos inútiles, que no valen ni para hacer pasteles. ¿Qué quieres, que los mande a su casa o qué quieres que haga? Dime. Estate tranquilo, Franco. ¿Tranquilo? Mira, perdona que te haya hecho venir, pero es que necesitaba hablar contigo. Te recuerdo que hace 6 meses que vivo en tu casa. Dentro de hora y media vamos a estar cenando juntos en la misma mesa. Ya, pero a mí en casa no me gusta hablar en el barajo. Mira, siéntate. Sí, mira, siéntate. Necesito que me eche una mano. Ahora viene Claudia. Con una amiga suya por el tema de la difunta. Ella se ha comprometido para que haga de María. Y yo solamente tengo que buscar a una persona que haga de Andrés. ¿Y? Necesito que me echen una mano. Bueno, puede echar un vistazo en la Concejalía de Cultura. Allí deben tener una lista con aficionados al teatro. ¿Has mirado en las escuelas de arte dramático? Pero si no tenemos un duro, si nos van a cortar hasta la luz. ¿Y algún amiguete tuyo de este mundillo que pueda echarte una mano, no tienes? Ah, no, amigo, no. Ni se te ocurra pensar eso, no. Escúchame, sí, serán solamente dos frases. ¿Dos frases, Franco? Con dos palabras seguidas me equivoco. Pero no soy actor. Pero vamos a ver, si estuviste casado 10 años con una actriz, digo yo que algo se te habrá pegado. Sí, las manos al volante, de llevarla de un sitio a otro cada vez que estaba en cartel. ¿Qué tal, mis futuras estrellas? ¿Dónde está mi simpático director? Buenas, pues está en el despacho. Bueno, os presento a Olga, que es la nueva incorporación a la obra. Franco, te debo muchas cosas, pero no me pidas eso, por favor. Mira, dime que te lo pensarás. ¡Piénsatelo! De acuerdo. Vale, ya. No. Espera un momento, pégale un vistazo. ¿Qué, Gloria? Que tengo que hablar con ella. Franco, pero ¿qué parte de que no soy actor no has entendido? Vamos a ver, eres político, ¿no? Más o menos. Es que la madre que me parió. Olga, vamos y te presento al director. Sí, claro. Bueno, venga, hasta luego. ¿Me lo aguantas, por favor?
Gloria, Gloria, sí. Gloria, una pregunta, por favor. La madre que me parió. Franco, yo no veo que esto. Tranquilo, esta noche lo hablamos tranquilamente en casa. Es entrando, que ahora voy, ¿vale? Vale, ahora nos vemos. ¿Estás bien? Sí, tú no te preocupes, esta noche la hablamos tranquilamente Franco, en casa. Franco, déjame que te explique cómo. Esta noche. Olga. Martín. Estás preciosa. Yo te veo más delgado. Claro, debe favorecerte eso de relacionarte con jóvenes secretarias. Olga, mira. Ya lo sé. Nada es lo que parecía. La misma explicación de siempre, ¿verdad? 15 meses desaparecido. Y cuando vuelves a aparecer, nada es lo que parecía. Hola, Franco. Tú debes ser el director, ¿verdad? Sigue estando preciosa, ¿no crees? Creo que ya es hora de que le cuente la verdad. Los ensayos son a las 7, ¿no? Concejal, necesito hablar con usted. Esto no tiene que ser nada bueno para mi corazón. Mira, de imaginarme que eras tú el director, seguramente no hubiera aceptado. Ya, si yo hubiera sabido que venías tú, a lo mejor no le hubiera ofrecido el otro papel a Martín. ¿Martín? Pues mira, si ha ido a preguntarle a su fogosa y ardiente secretaria si puede hacerlo, seguramente no vuelva a aparecer. Yo no sé quién te habrá contado a ti esas milongas, pero debería hacérselo mirar. Pues la mujer de su socio, ese que se pasaba el tiempo con él en sus andanzas amorosas, ¿te parece poco fiable? Una mujer que a una bajita, gordita, con gafas, cierra misas, la describe como exuberante y fogosa, no creo que sea muy de fiar. ¿Estás diciendo que mi amiga me mentía? No, te estoy diciendo que no todas las cosas son como tú te creías. Hombre, mira, ahora resulta que mi exmaridito tiene un estupendo discípulo. Mira, el viernes 21 estrenamos la función. Yo que tú me le di el guión. Te quedan 10 días. ¡Se acabó el ensayo! Perdonad, ¿no sabes lo rápido que anda el concejal? ¿Tú dónde vas ahora? ¿Qué pasa? Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. ¿Debería utilizar mi invisibilidad para combatir el mal? Esto es increíble. Aquí está el listado de todo el inventario de los materiales que hay en la falla. Recuerda que Olga dijo lo que no necesitáramos. Cali, esto me encargo yo. Que es imbécil.
Cari, ¿qué no has entendido que es solo lo que no necesitamos? Beber. ¿Qué ha pasado aquí? Este, ¿eh? Que solo ha venido lo que no necesitamos. Tú eres imbécil. No, claro, pero esto. Si es que no hago nada bien. Sí, dime en par, cariño. Sí, en la puerta estoy. Acabo de llegar ahora. Sí, ahora en cuanto salga os llamo y os cuento. A ver si podemos rascar algo. Vale, cariño. Me hará falta. Un besito. La madre que lo parió. Necesito hablar con una compañera tuya. ¿Compañera mía? ¿Exactamente cuál? ¿La lesbiana embarazada de gemelos? ¿La ninfómana o la desequilibrada? Vale. Concretamente con la concejala de Fallas, Encarna Cruz creo que se llama. No, esa no es compañera mía, pero te puedo presentar a la Jacqueline. Sufre un trastorno de doble personalidad, así podrás hablar el doble con ella. Mira, ahórrate los sarcasmos y si me quieres ayudar, me dices dónde está la concejala de Fallas y acabamos la conversación en este momento. Primer piso. Pregunta al chico cuando salgas de la escalera. Él te indicará. De nada, princesa. Avísale si viene la policía. Creo que se ha dejado las cosas mal apartadas. Oiga, ¿seguro que usted trabaja aquí? Señora, Encarna, en esta legislatura pasó a la concejalía de Hacienda. Hará 2 meses ya por lo menos. Ah, pues mira qué bien. Gracias por la información. ¿Pero va usted a decirme quién la sucede en el cargo o es un secreto que piensa llevarse a la tumba? Lo tiene detrás ahora mismo. ¡Tú! Un año y medio desaparecido y ahora apareces mi sombra. Me siento como una patada en la pierna. Es que lo eres. Princesa. No me vuelvas a llamar princesa. Pasamos el horno. Tomás, si 5 minutos no salió con vida, avisa a la policía. Lo haré. ¡Tomás, avísela! Martín, ¿tienes organizado cuadrante? Sí, se lo acabo de entregar a Tomás ahora mismo. Muy bien, Martín. Le diría que es insustituible, pero mentiría. Sí, yo también diría que es un placer trabajar con usted, pero también mentiría. Tomás. ¿He despedido yo a usted últimamente? El viernes pasado fue la última vez, señor. Ah, sí. Es verdad. Ya lo recuerdo bien. Prepárame un café. Lo siento, pero su mujer le tiene prohibido el café. Tomás. ¿Sí? Si algún día necesitas una transfusión de sangre, no cuentes conmigo. Señorita, disculpe este desorden. Ramón Garrido, alcalde. Olga Benyuk, tengo el nombre de la fea. Por supuesto, claro, ¿cómo lo he reconocido? ¿Se lo va a tomar? Lo siento, no me gustaría privar al pueblo de su talento. Pues a mí del suyo sí. Váyase buscando faena para dentro de 4 años. Señorita Olga, el ayuntamiento está al tanto de su situación. Y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para solucionar su problema. Pues no sabe cómo se lo agradezco, señor alcalde. Un momento, perdone. Nosotros podemos ofrecerle la subvención de este año, incluso la de la adelantada del año que viene. Toda la ayuda jurídica que le haga falta y poco más. O si no se resta de asociaciones, se nos echarán. Martín. Usted es un tío formado. Con recursos,
De hecho, hasta usted tiene café y yo no. Así que póngase a trabajar en serio y deje de dar migajas a las palomas. Le recuerdo que fue usted el que estranguló el presupuesto de café. Yo usted lo estrangularía ahora mismo y quedaría con ese café. Centrémonos. Vamos a trabajar codo con codo para solucionar el problema. Tomás, queda contratado de nuevo. Pasa usted a estar al servicio de Martín. Entre todos, vamos a solucionar esto. Y ahora, si me disculpan, voy a robarles un momentito al concejal. Muchas gracias. Martín. Pasa, por favor. Verás, Martín, esto que te voy a decir no te va a gustar, pero es fuerza mayor. Buah, fuerza mayor. Fuerza y mayor en la misma frase significa te voy a joder el día, ¿no? Verás, toma asiento, por favor. Este año hemos tenido la necesidad de modificar los presupuestos de todas las concejalías según ha aconsejado Tesorería. La modificación de los presupuestos que ya estaban aprobados está hablada ya con todos los grupos políticos para que se apruebe su modificación en el próximo pleno por unanimidad. ¿De qué me estás hablando? El incremento de las obras del paseo al parque natural han hecho que tengamos que modificar los presupuestos de todas las concejalías. No puedes recortarme presupuestos a estas alturas. Está casi todo cerrado y firmado ya. Es un ajuste moderado. ¿Moderado? Si me has arrancado el 40%, me deja para gastos de personal y poco más. Por Dios, Ramón, que estamos hablando de la fuerza de seguridad. Ya lo sé y entiendo tu malestar. ¿Malestar? Te recuerdo que fuiste tú, con el comienzo de la construcción del paseo ese de mierda, el que anunciaste a bombo y platillo que ibas a dotar a la policía de equipamiento moderno, sin consultármelo a mí, por cierto, igual que has hecho ahora. ¿Cómo esperas que pague ese equipo cuando llegue dentro de un mes y medio? Martín, entiendo tu malestar, pero todas las áreas han sido afectadas, excepto asuntos sociales, claro. ¡Oh, estupendo! Así podré llevar a las 7 comisiones falleras a comer, a los comedores sociales, los cuales cuelgan en la puerta una placa con tu nombre. ¿Y qué subvenciones esperas darle este año? Martín, Martín, Martín. Dispones en seguridad ciudadana de 435.000 euros. En fallas, 6.000. Dispón de ellos como creas conveniente. Eres una persona inteligente y un tanto salomónica. Seguro que consigues tener a todos contentos. Sí, te recuerdo que los panes y los peces lo multiplicó un tío con barba y túnica. Yo o hundo a las comisiones falleras o pongo a patrullar a la policía con bicicleta. Bueno, al final. No poder pagar el renting de los coches patrulla. Martín, confío en ti. Seguro que encuentras la solución. Claro que sí, la frase de siempre. Martín, encuentra la solución. Debí aceptar cuando me presentaron como cabeza de lista. No hubieras podido. Aquello te hubiera pasado factura. ¿Y crees que no lo hizo ya? ¿Alguna idea? Bueno, a mi gente le sobran las ideas. Pero igual que a mí, seguro que no te gustan los métodos. ¿Me va a costar dinero? Eso no, pero quebraderos de cabeza a unos cuantos. Entonces, pon la música, toca las palmas y nosotros ahí venimos. We'll be right back.
Sí, sí, de acuerdo, no te preocupes, está claro. Tranquilo, sí. Un momento, luego te llamo. Se jodió el invento. Olga no quiere más paquetitos en su casa. ¿Y eso? ¿La niña está bien? Sí, sí, todo bien. Solo que no tiene más dominadores. El comisario jefe me ha dicho que te pase estas denuncias de hurtos. Que le has dicho que tú te hacías cargo de ellas. Ah, sí, gracias. La madre que los parió. Y a ti, Juanjo, y te pregunto qué haces disfrazado de repartidor. Porque esta faena es tuya. Que todos los meses te escaqueas dos días. Ah, cosa nuestra. Yolanda, gracias por tu paciencia. Óyeme, Martín. Sí, oye, una cosita. Verás que he visto que el ayuntamiento se ha estado haciendo cargo de unos robos. Sí, sí, dos bicicletas, la pintura de un viejo y no sé qué más. Y he visto que estaban las facturas con tu nombre. No, no, tranquilo, no hay ningún problema, me parece genial, son votantes seguros. Lo que me ha fastidiado un poquito más ha sido el tema de mi ordenador, mi aire acondicionado, mi móvil. Sí, no, pero tampoco viene a ser el kit de la cuestión eso. Apúntate un segundito lo que te iba a decir. Quiero que me devuelvas mi despacho. ¿Pasa algo? Olga, tenemos que buscar otro tiempo. Lo siento, chicos, pero otra fechoría más se difunde. Tengo decenas de denuncias y todo de nuestro sitio. Martín, tú ya has hecho todo lo que podías por nosotros. ¿Una cabra? ¿Pero para qué coño robasteis una cabra? No la robamos, estábamos viendo los ciclistas y la cogimos. Ah, sí, mira, aquí tengo las dos bicicletas. Muchas gracias. ¡Por Dios! ¿Quieres dejar de hacer ritos con el puto lápiz?
chicos, ¿qué os parece si podéis, si nos quedamos esta noche y lo aclaramos todo? Eso. Vamos a pedir unos bocadillos, cenamos y así lo vemos todo mucho más claro. Difícil lo veo. Mira, por lo menos le podremos dar la utilidad a la única mesa que nos da. Sí, claro. Tomad, chicos, elegir. Tomad tu hoja. Yo no entiendo por qué me mira así. ¿Qué diciéndome? Yo quiero un chivito y tu hermanita chivito o sándwich. Mira a ver si te puede preparar una francesita de ansiolíticos. Olvídate, un chivito y un copazo de vino tienen el mismo efecto. ¿Y a ti, Martín, te pedimos algo? No, gracias. Tengo pleno dentro de 2 horas y hoy soy la carnaza. ¡Hombre! ¡Una copa, hostias! Chivito yo. Tomando un copejo, para todo el calentamiento de cabeza que tenemos hecho, venga, va. No, te digo que no, Vito. Por lo menos iré sedado al paredón. Como no nos demos prisa, nos vamos a mojar. La cabra y las bicicletas. Los seguritos de... ¿os habéis dado cuenta que no tenemos sillas suficientes? Eso dejó de hacer cuenta. ¿Sí? ¿Cuántas faltan? 16. Léeme los labios. Las manos... quietecitas. ¿O no has escuchado al concejal? Ir sacando pasta que tenemos que pagar lo que salimos del bar. Vale, venga, yo invito. Buen intento, pero esta es mi cartera. ¡Mi cartera! ¿Tú qué coño estás haciendo? Mirando la carta, pediríamos algo para picar, ¿no? No está bien, ¿verdad? ¿Yo? ¿Por qué? Hombre, no sé si te has dado cuenta de que eres ciego. Anda. Trae para acá, ¿qué? Anda, pilla, coge a tu perro lazarillo y vámonos de aquí, que me den ahí. Vámonos, anda, vámonos. Definitivamente nos vamos a mojar. Coge el paraguas, chicos. Bueno, y al final las sillas, ¿qué? Podemos pedir las prestadas y luego pues las devolvemos. Mira, esa no se nos había ocurrido. Ah, no. Pues mira, se llama ser decente. Mira, tira, que me tenéis. Mira, Jessy James y Curro Jiménez. Es que me cago en la hostia, jodidas, todos. Va a tomar y entonces nos está poniendo a llover ahora encima. Sugil. ¿Qué pasa? ¿Te vas a poner la copa o qué pasa? Voy. Hombre, lo he dicho antes. Que dentro de un año vamos a seguir pagando monumentos y toda la deuda que voy a dejar. Estate tranquila. Verás cómo al final se soluciona todo. ¿Así? ¿Que piensas vaciar las arcas del ayuntamiento para patrocinarnos? Podría. Y quizás lo haga, si con ello te devolviera la sonrisa. Mi sonrisa desapareció hace más de 1 año y medio. Mira, quizás te la llevaste en la maleta. Ah, no. Que nunca volviste a por el equipaje.
Al infierno donde me dirigía, era mejor no llevar equipaje, te lo aseguro. Pues te puedo asegurar que el infierno que dejaste aquí no fue mucho mejor. Nada era lo que parecía, princesa. No soy tu princesa. Ya no. Sabes que siempre serás mi princesa. Aunque me apartes de tu vida. Yo. Fuiste tú el que me apartó de la tuya. Creo que ahora sí que tomaré esa copa. ¿Por qué desapareciste? El que no reclamaras nada tras la separación, ninguna propiedad, no te convierte en un padre ejemplar, ¿sabes? Ya lo único que quería es tener a su padre a su lado. O al menos que le hubiera explicado por qué había desaparecido. Sí. Una justificación hubiera estado bien. Aunque ya no hubiera habido bienes que reclamar. Buenas noches. Por decir algo, claro. Disculpen que aparezca de este modo. Espero no equivocarme, que sea esta la comisión fallera que se anuncia en el periódico con el fin de encontrar patrocinador. Somos nosotros. Olga Benyov, presidenta de la comisión. Pero nosotros... ¡Excuse, señorina, ma... No tengo mucho tiempo, así que permítanme el motivo de mi presencia. Aquí tienen 1.000 euros que serán suyos solo por aceptar un piccolo encargo. ¿Encargo? Déjenme explicarlo sin rodeos. Les entregaré 50.000 euros. Perdone. Sí, como iba diciendo, si antes del sábado, antes de las 12 de la noche, antes de que suene la última campanada, ustedes me consiguen el... ¿Cómo se dice? El ninot. Ah, sí, me consiguen el ninot que va fotografiado en la página 5 del mismo periódico de su anuncio. Ustedes conseguirán 50.000 euros. ¿El ninot de Juan Huerta? Está usted de broma, ¿no? A ver, le explico. Este ninot pertenece a un museo fallero. De hecho, justamente ahora le están haciendo unas reparaciones en el taller. Vamos, o sea, ni de coña nos lo venden. Y a estas alturas, pues, ya no da tiempo a hacer una réplica. Señorina, creo que no me está entendiendo. ¿Quiere que lo robemos? Excusa, señor, ma... No he oído su nombre. Grillo. Soy Pepito Grillo. Formo parte de su conciencia. Esa conciencia que siempre al final lo estropea todo. Y luego desaparece, por supuesto. Ya. Bene, señor Grillo. Robar es una palabra un poquito exagerada. Yo lo describiría como tomar prestado. Ya que cuando hagan la entrega a tiempo o con retraso, será devuelto a su legítimo proprietario de nuevo, y esto no habrá ocurrido nunca. Pero si entonces, si va a devolverlo, ¿para qué quiere robarlo?
Digamos que formarán parte de un experimento social. Me gustaría explicárselo, ma le he dicho que no tengo demasiado tiempo. Aquí encontrarán los 1000 euros y todos los detalles que deben saber. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. Ya nos hemos metido en demasiados problemas. Non ti preoccupare, signorina. Lamento non aver potuto aiutarla. Aspettamos. Scusa, signor Grigio. Non so se atreverme a preguntarle por su rango in esta comisione fallera y tener que soportar otra contestación tan estúpida como su nombre. Soy su conciencia, ¿no la recuerda? Carezco de rango. Y según ella, de corazón también. Ya. Olvida un pequeño detalle. Ella debe tomar la decisión. Al igual que solo ella deberá hacer la entrega el próximo sábado. No. No voy a hacerlo. Son 50.000 euros. Que he dicho que no. Pero es que no te enteras que lo que quiere este hombre es que robemos. Es tu única solución. Pero no me has escuchado. ¿Quiere que robemos? ¿Qué demonios crees que hemos hecho hasta ahora? Espero que no se dedique profesionalmente a eso de ser conciencia. Escúcheme, tiramisú, ¿por qué no se da una vueltecita con la góndola y nos deja momentos tranquilos? Bene, bene. Yo les doy tiempo. Les avisaré cuando empiece a amanecer. Vale. Vale. Acepto. ¡Benissimo! ¡Magnífico! Ma, no lo olviden. El próximo sábado, antes de que suene la última campanada, ese Minot deberá estar a menos de 1 metro de mí. ¿Capizzi? Capizzi. Capizzi. ¡Benissimo! ¡Bravissimo! Buonanotte! Buonanotte a tutti! Creo que tenemos un problema. Si no te refieres a la obra de teatro que estrenamos el sábado, tenemos dos. Por Dios, ni acordarme de eso. Sí, a Franco le va a hacer gracia. ¿Puedes? Vaya tela, ¿no? Me encanta. ¿No es verdad? Mira que está cayendo. ¿Quiénes serán los chicos que acaban de salir? Pues ahora cuando venga Marcos os lo contamos. ¿Marcos? ¿Y Marcos? Venía detrás con la caja de los bocadillos. Parte de alguien con paraguas me acompaña, ¿no lo habéis entendido? ¿Dónde hay? ¡Sécate! Vale, ahí están bien. Bueno, chicos, tenemos que contaros algo. Hermanita, desde luego eres única en meterte en líos. Bebé, por culpa de la tía, la mami a lo mejor va a pasar tiempo en prisión. ¿Me echarás de menos? ¿No me vas a contestar? Señorita, como su perrito empiece a hablar, me va a faltar playa para correr. Le suelo tratar como un bebé. ¿Y usted y yo no nos conocemos de antes? No sé, no creo. A no ser que usted tenga la costumbre de pasear bajo la lluvia. Usted es el hombre de la noche de la tormenta del casal. Pietro Santino, inspector y verificador de control de aduanas, a sus pies. ¿Y qué quiere ahora? ¿Que robe la real señora? Le comento que yo no soy igual de tonta que mi hermana. Además, este aquí donde lo ves es una auténtica máquina de matar. ¡Oh, oh, no, no! Tranquilice a su fiera. Mi proposición es otra, y le aseguro que si quiere ayudar a su hermana,
no la podrá rechazar. Buenas noches, ¿qué van a tomar? ¿Nos da las cartas, por favor? Señor, esto es un restaurante, no coleos. ¿Pero qué está usted diciendo? Tráiganos el menú. ¿Qué nos recomienda? Cualquier obra de nuestro cocinero es una obra de arte. ¿Cómo que las obras del cocinero? ¿Quién se ha pensado que somos? No, las obras no, las obras. Las obras a los perros, a nosotros no. Bien, un beso a la pasca. ¿Por qué tutea a mi marido? ¿Cómo sabe que me llamo Hugo? ¿Disculpe? Nos haga el tonto, acaba de decir, ¿ves Hugo a la vasca? ¿A qué vasca tiene que ver mi marido? ¡Una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¿Vale? Debería de cerrar la puerta, atarla con candado y pegarle fuego. Y para poder poner mañana un cartelito, se buscan actores, pero actores de verdad. No como vosotros. Estamos haciendo de Sefini. De Sefini, de Sefini. ¿Se lo has dicho? A medias. ¿Qué significa a medias? Pues que cuando veníamos hacia aquí le he contado el tema este del robo. ¿Y entonces? Pues que le he contado el tema este del robo. ¿No le has dicho que es el sábado? Si mira cómo se ha puesto porque le he dicho que íbamos a robar un trozo de cartón. Si llego a decirle que es el mismo día y a la misma hora que el estreno de la porquería esta de obra, sus vestiduras hubieran empezado a rasgarse y su cara se hubiera pintado de color verde. Pero Martín, ¿qué es el sábado? ¡El sábado! Ya lo sé. Se lo diré esta noche cenando. Se lo diré esta noche cenando. ¿Y ahora qué? ¿Por qué haces esto por mí? ¿El qué? Primero nos dejas que entremos en el despacho del alcalde y que se desvarijemos. Y después aceptas el trato del tal Santino. Mira, princesa. Te dije que haría cualquier cosa por verte reír de nuevo. Pues mira, tú ocúpate de decirle a Franco que el golpe es el sábado. No me vuelvas a llamar princesa. ¿Estás bien? Nada. Aquí, pegando la pizza. Quizás, si preparas la mesa, la espera te sea un poco más corta. Claro. Puesta. O quizás, ¿no? Mira. Entre los presos descubrimos a Roberto, de Burgos. Tiene 20. ¿Qué van a hacer? Cuando lo detienen, era un especial. De prisiones y encarcelados, de eso. A lo mejor te interesa. Y, dadme caso. Amigo, creo que necesitas una cita con urgencia. Deberías proponerle una Gloria, es atractiva y algo más madura que tú. Pues mira, a lo mejor se lo propongo a Olga. Antes de que venga un italiano loco y te haga robar las joyas de la corona. Se trataba de eso. Solo se trata de un trozo de cartón. Además, luego se devolverá a su propietario. Aparece un italiano loco. Te cuento una milonga y tú pierdes la cabeza. Sí, me resultan entrañables. Quizás sea porque compartí celda con uno. Y la verdad es que era un tipo bastante honesto y decía. Yo creo que deberías analizar un poquito la frase. Deberías de hacértelo mirar, ¿eh? Pero bueno, al lío, ¿qué pasará si no lo conseguís? ¿El qué? ¿Robar el Ninot? A ver, forzar una cerradura, coger un trozo de cartón, piedra, subirlo en una furgoneta y desplazarlo 10 kilómetros, no creo que sea ninguna complicación. Ya, pero no me lo has dicho. ¿Qué pasará si no lo conseguís? Pues, al menos habré estado unos días más con ella.
Ya, pero no me has contestado. ¿Qué pasará si no lo conseguís? Consigamos o no robar esa figura, Olga recibirá el dinero igualmente. ¿Pero qué pasa? ¿Que tú tienes guardado en el armario un saco lleno de billetes o qué? No, solo tengo sobre la mesa de mi despacho una carpeta roja con 450.000 euros. ¿Pero tú estás loco? ¿Te crees que no se van a enterar en el ayuntamiento que has hecho una transferencia a tu mujer? Te vas hasta el ego, te vas hasta el ego, y esta vez con razón. Lo transferiré en mi cuenta, lo sacaré en metálico y ella lo recibirá bajo el nombre de Santino. Fin de la conversación. La pizza está a punto de llegar. ¿Qué parte no entiendes de que te van a meter en el talego? ¿Esto qué es? Toma, la pizza la pago yo, Al Capone. Aprovecha y te cortas el pelo y te pones guapo, porque este viaje la prensa te va a crujir. Y esta vez, con razón. La cena está llamando a tu puerta. A ver, en serio. ¿Cuándo será el gran robo? Verás. No te preocupes. Cuando llegue el momento, tú serás la primera persona en saberlo. Confío en ti. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Pero qué esperabais? ¿Avisarme en el último momento? Franco, tranquilo. Yo salgo al principio de la obra. Digo mis dos puñeteras frases y luego me voy con los chicos a recoger el trozo de cartón piedra ese. A recoger no, a robar. A robar el trozo de cartón piedra ese. A robar el trozo de cartón piedra. Olga terminará su personaje en el tercer acto. Entonces tú... Entonces nada, ella no. Entonces tú... Estoy bien. Tú coges mi coche y la llevas a la ubicación que... que te mandaré, pero sobre todo de eso antes nada. De las 12. De eso nada, de aquí no se mueve nadie hasta que no salgamos a saludar y esté la gente aplaudiendo. Franco, nadie va a aplaudir la mierda esta. Tendrás suerte si no te apedrean. Eso es lo que me hace falta. Amigos como tú, en momentos como estos, que me apoyen. Que me den abrazo y me digan que no estoy haciendo bien, coño. ¡Joder! ¡Disculpen! ¿A dónde lo sé? ¡Arreglar el acondicionado! Y tiene que ser justamente ¡cuando ahora! ¡Cuando me he avisado! ¡Ni que no tuviera algo más que hacer! Si es que esto parece el coño de la Bernarda, macho. ¿Disculpen? ¿A dónde lo sé? A Nuria de vestuario. ¡Mira, cuatro ojos! ¿Qué pone en el cartelito? ¿Perdona? ¿Qué pone en el cartelito? A ver si aprendemos, aunque sea. ¿Pero qué pasa aquí? Un poquito. ¿Va todo bien? ¡Martín! ¡Ya deberías de ser cambiado! Otro, ¿tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vestuario. Bueno, ya busco yo las gafotas. ¿Sí? ¿Señor alcalde? Sí, sí. Disculpa. Permiso. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Es que no funciona. ¿No ve que no funciona? ¿Dónde ve la ropa? ¿Dónde ve la ropa? ¡Maquillaje! ¿Dónde ve la ropa? ¿Usted qué mira? Nada. ¿Y usted? ¡A trabajar! Franco, necesito preguntar. Y yo a ti otra, ¿por qué no estás maquillada? Vale, que sí, que ahora voy, pero es que necesito que me contestes primero, porque si no, soy incapaz de quitármelo de la cabeza y concentrarme en nada. Vaya nochecita me estáis dando, a maquillarse, venga. ¿De qué se trata? La otra noche, Martín, me dijo que todo había sido un infierno y que nada era lo que parecía, pero ¿a qué infierno se refería y qué ocurrió para que desapareciera de ese modo después del divorcio? No me jodas. Bueno, ¿y usted? ¿A qué espera? ¿Al petardazo de salida o qué? ¡Ea! ¡Ahí lo tiene! ¿Usted dónde va? ¡A maquillar! Escúchame, o me lo cuentas o te juro que me levanto y me largo de aquí. Mira, está bien, está bien. ¡Usted! ¡A trabajar! ¡A maquillarse! ¿Y usted? ¡Que me muero! ¡Que me sí, muero! ¡Sí, pero mueras en silencio y fuera! ¡Calladito! ¡Gentuza! Esta gente no sabe lo que hacer por cogerse una baja. Vale, relájate y responde a mi pregunta. ¿Qué quieres que te diga? Si lo echaste de tu vida, ¿te parece poco infierno? Traigo estas flores para... ¿Para? Para el muerto que tiene usted ahí fuera. ¡Cadena, se las deja usted a él! ¡Vamos ya, hombre! ¡Vaya nochecita! Ya era lo que me faltaba, la de las flores.
Pero Franco, él me fue infiel. No, él no te fue infiel. Todo fue una trama de su antiguo socio. Montó una estafa a gran escala firmada por el bobo de tu marido. Menos mal que su secretaria, la gordita Cierra Misas, se lo contó todo a Martín. Lo que ocasionó entre los dos una discusión a vida o muerte. Su socio empezó a mentir contando vidas lujuriosas, mentiras, infidelidades de tu marido. Y sus clientes le dieron la espalda. Con lo cual el otro aprovechó y montó una empresa para darle a sus espaldas. Dejando a Martín con las deudas y las denuncias. Menudo desgraciado. Y su mujer se pensaría que era todo verdad y por eso me lo contó. ¿Pero por qué no me lo contó él? Para protegeros, aprovechando tu petición de divorcio exprés, evitando el alzamiento de bienes. Y así tú y ella os podríais quedar con todas las viviendas. Y que no faltará nada ni a ti ni a Carla. ¿Y a él? ¿A él? ¿Él? ¡En la puta calle! ¡Tú a maquillar, que ya está bien, coño! Pero lo que no puedo entender, ¿por qué no pudo venir a ver a su hija? Aunque fuera de vez en cuando. Porque no pudo. Lo intentó. Pero ni tú, ni tu querido abogado le dejasteis. Pero pasaron 15 meses. ¡15 meses! No me jodas. No pudo, te lo aseguro. Toma, te hará falta. O el tinte no te cogerá. Pero si no me tienes que teñir. Lo sé. Pero hombre, ¿qué hace usted? No me siento las piernas. A mí como que se muerde. ¿Vosotras a dónde vais? A fumar a callejón. ¿Será solo un momentín? Pues llévalo a este. Pero, ¿se encuentra bien, señor? ¡No! ¡Ay, me puedo quedar con él! ¿Cómo si lo adoptáis? Este hombre no tiene buen color de cara. ¡Pues llévalo a un médico! ¡Me muero! ¡Pues llévalo a una funeraria! Pues creo que va a necesitar más que yo. Y unas veces vamos a llamar a la ambulancia. Haced lo que queráis, pero quitadlo de mi vista. Tenemos un problema. Maldita sea, y ahora encima me parece que vamos a tener que retrasar hasta la función. Pero Dios mío, ¿qué pasa ahora? Que yo cobro por horas, ¿eh? Franco, ¿qué ocurre que en el patio de butacas está saliendo la gente? Nada, tranquilo. Un pequeño retraso. Pequeño atasco de los alcaldes. Un pequeño retraso. ¿Retraso? ¿Qué retraso? Un poquito. Un retraso. Un poquito. Unos 40 minutos. Es broma. ¿Qué? ¿Tú dónde vas? Tú te quedas aquí, que tienes que hacer de cura. Franco, de esto puede haber cualquiera. Ya, pero cualquiera no ha venido hoy. ¿Qué detalle utilizas? ¿Yo? Esto no puede salir bien. No puedes abandonar. Ah, ¿no? Pedro. Muy bien. Chicos, todo contrario, pero... Martín. Hasta luego. ¿Y tú qué haces vestido así? Eso es citar a un payaso poseído por el alma de una mujer despechada. Bueno, un llamamiento a la calma. Las autoridades siguen atrapadas en el atasco. Pero el público está encantado con el cóctel. Crucemos los dedos para que a las 11 comience la función. ¿A las 11? ¿Algún problema? No me mires así, tú también lo harías. Si lo hago, perjudico a mi hermana. Si no lo hago, tal vez también. Tendré que pensar si fiarme del italiano ese. Cari, ¿está bien? Cari, ¿está bien? Contesta. Oye. ¿Se escucha, no? ¿Algo interesante? ¡Cojones! ¡Qué susto! No sé, en par está últimamente algo rara. Está ahí dentro y está hablando sola. Marcos, en par es rara desde que nació. ¿Crees que estará embarazada? Me lo estás preguntando a mí. Eso tendrías que saberlo tú, ¿no? Uf, quita, quita. No estoy preparado para eso. Y la humanidad tampoco está preparada para otro Marcos. ¿Ha llegado Juanjo? Si es un tipo con gafas, ordenador y pinta de empollón. Sí, ese es. Permiso. ¿Qué hacéis aquí? ¿No ves que pone que es para mujeres? Aquí no podéis estar. Perdón. Hola, hola. ¿Este tío? ¿Nos vamos a qué? Pero tú no deberías estar a pie de escenario. ¿Y vosotros no tendríais que estar allí? Ay, bueno, ¿están todos los demás fuera? Bueno, menos el ciego, están todos ahí con caras largas. ¿Le ha pasado algo a Miguel? Bueno, que al final le ha hecho caso a Martín y no viene. ¿Cómo que le has prohibido venir? Verás. Hermanita, tengo que decirte que... Mejor en otro momento. ¿Por qué lo has hecho? Verás, no sé si te has dado cuenta, pero es ciego. Ah, eso para ti es suficiente motivo para discriminarlo.
Eso y que siempre corre en dirección opuesta al resto. Siempre se tiene que hacer lo que tú dices. Es que no has cambiado. Yo no sé por qué me he dejado llevar por ti y por todo esto. Mira, Olga, este chico esta noche nos hubiera traído problemas. Imbécil. Bueno, este imbécil sigue adelante. Tú, si quieres, puedes volver ahí dentro y seguir con la obra. Voy con vosotros. Prefiero perder una hora antes que perder un amigo. Que digo yo que aquí, un polígono, a medianoche y una furgoneta aquí solita, pues yo creo que esto es un poco sospechoso, ¿sabes? Si nos alejamos más, no puede detectar la señal de las alarmas y desactivarlas. Bueno, pues nos acercamos a la puerta, te metes con nosotros, las desactivas de dentro y ya, pues vamos, y lo hacemos todo juntos. A mí no me pagan para arriesgar el pellejo como a vosotros. Bueno, ni me pagáis. ¿Tú estás seguro de esto, no? Sí, bueno, más o menos. 2 minutos y lo tengo. Está loco el alpe. Oye, que figura este, dice que 2 minutos y entramos. Bien, muchachos. Y un movimiento si Juanjo no lo ordena, ¿de acuerdo? Oye, crack, venga, a ver qué tal se te dan las cerraduras. ¿Tú vienes con nosotros? Yo creo que seré más útil aquí fuera. Como quieras. Poneos uno de los dos al volante y si sucede algo, salir pitando, ¿de acuerdo? De eso nada. Yo voy con vosotros. ¿Tú? ¿Me vas a decir algo o me has dado esto para vender hamburguesas? Podéis cruzar la puerta, pero cuidado. Detecto una débil señal y no sé dónde procede. Tened cuidado con oficinas, cuartos de baño. Id con cuidado. Vale, ok, máquina, vamos para allá. Vale, vamos. Venga, vamos, vamos. Máquina, agáchate. Pues yo creo que me va a dar algo. Tienes toda una vida para morirte, ni te ocurra hacerlo ahora. Se me ocurre una idea. Que no me encuentro bien. ¡Alto! ¿Qué hacéis ahí? ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡No se mueva! ¡La mano donde las vea! Disculpe, es que nos hemos perdido. Soy Maite, de la funeraria La Abandonada. Tuye. ¿Y dónde vais? ¡Al sanatorio!
que si podemos movernos por aquí libremente, me da que no salimos toda la noche, ¿eh? ¿Cómo que desapareció el muerto del tanatorio y vais a buscarlo al cementerio? Bueno, tampoco es una cosa tan rara. Todos los muertos van del tanatorio al cementerio. ¿Verdad, Olga? Claro. Lo que pasa es que este... pues tenía un poco más de prisa. Además, la familia ya dijo que tenía poca paciencia. Claro, usted no lo habrá visto, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a separarnos en dos grupos y cuando uno de los dos lo encuentre, que llame al otro, ¿vale? ¿Pero empezamos ya? Sí, claro, cuando el cibertarugo nos lo indique. ¡Abra la furgoneta! ¿Qué furgoneta? ¡Abra la furgoneta! Tercera y última vez, ¡abra la furgoneta! ¡Hostia, ábrela! Llamar a mi hermana, que estoy preocupada por lo que pueda pasar ahí fuera. Pero cariño, que al desactivar la alarma se desactiva también la señal del teléfono. Entre nosotros podemos hablar, pero con los de fuera es imposible. Diles que salgan, Juanjo, diles que salgan. ¿Todo bien? Pero tú no estabas ahí dentro, ¿de dónde coño sales? Te recuerdo que la furgoneta tiene dos puertas ahí detrás. Martín, tiene una pistola y está ahí dentro. Por favor, estoy intentando localizarlos. ¿Y eso se puede hacer? Sí, el puntito este es su señal. Y ahora estoy intentando detectar la señal del teléfono del tío de la pistola. Vale, y ahora viene otro coche. Parece esto la puerta del Corte Inglés. ¿Y ahora por qué se detiene? Juanjo, deja de mirar y céntrate en lo tuyo. Franco, ve a ver quién es y qué quiere. ¿Yo? ¿Y por qué yo? Porque tú no levantas sospechas. ¿Ah, no? Un tío vestido de cura en el polígono industrial. A casi medianoche no levanta sospechas, ¿no? Anda, déjate y ve. Joder, siempre yo. Siempre yo. ¿Raúl? Marcos, lo hemos encontrado. Ah, perfecto. ¿Dónde estáis? Señor Marcos, ¿me escucha? El linote está aquí. Sí. ¿Dónde estáis? Que levanta el foco, que puede haberte. Marcos, ¿me escucha? Muévete, Raúl, muévete, que no tienes cobertura. ¿Que no me escuchas o qué? Mueve el teléfono. No me escucha, ¿eh? Eso sería un milagro, cariño. Mierda, mierda, sordo de mí. Como te escoja, te juro que te voy a reventar. Marcos, soy yo, Silvia. Ahora Raúl ilumina el camino con el foco. Pero tenemos un problema con el Ninot. Creo que no tienen señal. Marcos, Marcos. ¿Es su mujer? Por Dios, diles que salgan de ahí, que dejen el Ninot, que lo dejen todo y que salgan ya. Marcos, Marcos, ¿me escuchas? Creo que no les llega la señal. Se está acercando a ellos. Marcos, Marcos, Martín, ¿me escuchas? Tienen que salir de ahí. Mi hermana está ahí dentro. ¿Con esto me puedes llevar hasta ellos? ¿Qué vas a hacer? Entrar. Yo te acompaño. De eso nada. Tú te quedas aquí fuera. ¿Y eso por qué? Porque te lo dice un imbécil. La hemos cagado. Eso es lo que llamo yo tener la suerte en el culo. ¿Y ahora qué hacemos? Debe pesar un huevo. Y encima no tiene puertas y habrá que arrastrarlo. Y encima no tiene puertas, habrá que arrastrarlo. Muy bien, así que haríamos sin ti. Menudo equipo. Bueno, solo podemos hacer una cosa. Pero hija, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Pues usted qué cree? ¿Dónde está gilipollas de mi marido? Hombre, pues ahí, tirado como un perro en el suelo. Y además, no hable usted así del futuro padre de su hijo. ¿Y cómo quiere que hable? ¡Si se ha quedado sin gasolina! ¡Es muy idiota! Vale, Martín, sigue unos 10 metros. Y ahora a la derecha.
Vamos, Don Martín, deprisa. Los tienes encima. Vamos, señora. Tiene que salir usted de ahí. Señora, usted no está ayudando, ¿eh? ¿Me permite una pregunta, padre? Hija mía. ¿Es usted imbécil? ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene! Loco, ¿no? Vaya, pero imbécil, luego loco. Igual cuando acabe la noche me dices algo bonito. ¡Enhorabuena! ¿Podemos ayudarte en algo? Sí, hijo. Está asomando la cabeza. ¿Quieres saludarle? ¡Tú eres tonto! Pero señora, por favor. Venga, muchachos, ¿qué? ¿Qué haces aquí, una embarazada? ¿Pero vosotros sois un grupo de subnormales o qué? Oye, a esta chica hay que llevarla a un hospital. ¿No la podemos dejar aquí? No, no da tiempo. O sea, nos tenemos que ir. Aparte, la policía está viniendo. Que nos vamos de aquí ya, chicos. Vámonos. Mira, Marco, no digas tonterías. Es niño o niña. ¿Este es imbécil? Estamos locos, esta chica no se puede quedar aquí. Vamos con nosotros, ¿sí? ¿Cómo no? ¡Ay, esperad un momento! ¡Tenemos ambulancia! No, ahora sí, salvente, nos falta el conductor para llevarla. ¡Ay, viene, viene! ¿No esperaréis que yo conduzca la ambulancia? ¡Sí, tú mismo! ¡Te va! ¡Te va a tocar! ¡Venga! Vamos a llevarnos esto, la furgoneta. Estamos locos, de verdad que sí, estamos locos. Vamos. ¿Y qué hacemos con este tío? Este tío es enorme. Ve, yo estoy deslomado de empujar el cojoncito, ¿eh? Pues que se haga cargo la policía, ¿eh? Se queda aquí. Vamos. Hombre, vamos.
Es imposible. No vamos a llegar. No llegamos. Como no le quitemos la jaula al menor, o sea, con lo que pesa, no llegamos. Es imposible. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a llevarle su puñetero muñeco a menos de un metro. Hermanita, ¿qué? Si esto sale mal, perdona. ¿Estás bien, cariño? Mejor que nunca. Bien, señor Santino. Parece que nuestra apuesta ha llegado a su fin. ¿Usted no cree que esto se ha medido por dinero? He de reconocer que de momento va a ganar. Pero hay algo que me dice que esto no ha terminado. ¡Qué gran! Pero qué gran optimista es usted. No obstante, que continúe el espectáculo. Usted lo que tiene ahí enfrente es un gran grupo de perdedores. ¿Usted cree? ¿Acaso usted cree que nos entregará la figura y rechazarán el dinero? Oh, gracias. ¿Pero no ve que son solo un pobre grupo de diablos que se han vendido por dinero? No se precipite, señor Sánchez. Recuerde que la carrera no termina hasta que el último caballo cruza la meta. Y el nuestro es la señora que puso el anuncio en el periódico. Solo ella debe decidir qué es más importante, la honestidad o el dinero. Los demás solo lo hacen porque deben hacerlo, ya sea por compromiso social o por amistad. Todos, excepto uno. ¿Uno? ¿Qué pasa con ese uno? A ese uno solo lo mueve el amor. ¡Qué absurdo!
una venganza. Parece que nuestro caballo se ha topado con un muro de integridad que no va a poder saltar. Pero si apenas les quedan 4 metros, no pensarán que van a abandonar. ¡Ja! Ella decide el resultado de nuestra apuesta. No lo olvide. Parece que aquí se termina la carrera. Ahora se decide el resultado de nuestra apuesta. ¿Quiere usted doblarla? Claro. Pero con que ella toque la jaula, se acabó. Usted pierde. Trato hecho. Reacciona. ¿Estás bien? Oye. Reacciona. Tienes por qué hacerlo, Martín. Apártate del medio. Ahí está, el loco enamorado. ¿A ese tipo lo conozco? Ay. ¡Qué pequeño es el mundo! La madre que lo parió. ¿Crees que deberías de contestarle? Mejor dejarlo todo como está. A lo mejor es la llamada que llevas tanto tiempo esperando. En estos momentos, lo único que quiero es poder llegar a la mesa de mi despacho, coger la carpeta roja que está sobre ella y hacer algo que debo hacer. Y todo eso sin perder ninguna costilla por el camino. ¿Te he dicho alguna vez que eres un viejo loco? Sí. Un par de veces. Cada día.
¿Y que deberíamos de estar en el hospital? 6 veces con esta. Mira, te acerco al ayuntamiento y me largo. Mejor. Tenemos que decir la verdad, mamá. ¿No estabas? Olvídate de eso, Aria, que contarte algo. ¿Pero decirme qué? ¿Contarme qué? ¿La verdad de qué? ¿Qué me tienes que contar? No, no te escucho. ¿Qué? Me estás asustando ya. Escucha, Berluzo. Si Olga no lo remedia, no vamos a ver a Martín a no ser que le llevemos jabón y tabaco a la cárcel. Así que tenemos que decir la verdad a Olga, ya, para que reaccione. ¿Pero qué cárcel? ¿Pero qué tabaco? ¿Qué jabón? ¿Y qué tiene que remediar Olga? Hay que contarle la verdad ya. Pero, ¿y cómo piensas hacerlo? Ah, te lo vas a contar tú. Yo estoy desmayada. Oh, madre mía. Mira. ¿Cómo está? ¿Reacciona? Yo creo que tendríamos que haberla llevado al hospital. Seguramente no nos están buscando. Bueno, hace un rato se ha despertado un instante. ¿Ah, sí? ¿Te ha reconocido? Bueno, me ha llamado Merluzo. ¿Te ocurre algo? No, la pierna que se me ha dormido. Bueno, Olga, quería comentarte algo. Martín no te fue infiel. Marcos, lo sé todo. Yo creo que si le mojo la frente quizás reaccione. ¿Hasta dónde sabes de lo de Martín? ¿A qué te refieres? Que cuando dices que lo sabes todo, ¿qué es lo que sabes exactamente? Marcos, lo sé todo. Lo de su secretaria gordita y beata, lo de la estafa de su socio, lo de que desapareció para que no nos levantaran los bienes. Ah, vaya. ¿Pero cómo que vaya? ¿Vaya qué? Si no sabe una mierda. Escucha, hermanita, deja de hacerte la Martín despechada porque ese hombre solo tuvo un fallo. Bueno, dos. El primero, enamorarse una dota como tú. Y el segundo, entrar al comedor de su socio sin haber aparcado el coche antes en la entrada. ¿Qué, pero tú? ¿Qué? Sí, sí, como lo oyes. Se le fue la olla y quería llevarse por delante a su socio. Le salió mal la jugada y lo dejó cojo. Por eso pasó 11 meses de prisión. A su salida tenía a la agencia tributaria, a 2 abogados y a 7 jueces detrás de él, esperando el levantamiento de sus bienes. Y por eso se separó de ti. Para conservar vuestras propiedades. ¿Que cómo lo hizo? Ocultándose y escondiéndose en casa de Franco. Haciendo de su hígado una destilería. Pero entonces, ¿lo sabíais todo? O sea, ¿por qué a mí nadie me ha dicho nada? No podíamos hacer nada. Si volvíais con Martín, lo perdíais todo. Y esta vez hubieras vuelto a salir en los periódicos como la gran Olga Benyoc, la vieja actriz que se alimenta de la basura de los contenedores. Dios. ¿Por qué no lo vi antes? Y gracias por lo de vieja, ¿eh? Si no lo impides, lo que vas a ver es a tu maridito con una chaqueta a rayas y entre barrotes. ¿Impedir el qué? Que Martín entre al despacho del ayuntamiento. ¿Pero qué dices del ayuntamiento? ¿Se ha dicho Franco que iban a arriesgarse a ir a urgencias? Que están en urgencias, ¿no? Martín ha dicho que quiere ir antes al ayuntamiento. ¿Pero al ayuntamiento a qué? Anda, viejo loco, que ya deberíamos de estar en el hospital. Ya te lo has dicho 7 veces. ¡Ay, para! Que está la cosa muy seria. Que está muy mal. En serio. Tira. Anda, vete a la mierda. Te dejo en el ascensor y me marcho. Yo no pienso ser cómplice de esta locura. ¿Qué haces? Ay, ¿llamada al ascensor? Pero si ya te he dicho 1000 veces que el ascensor no va por la noche. No lo entiendo. ¿Y eso por qué? Y yo qué sé, ¿me ves cara de mantenimiento? Si funciona por el día, ¿por qué no funciona por la noche? No lo entiendo. ¿Y qué quieres? ¿Que llame al alcalde y se lo pregunte? Pues sí. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahí, esperar a que llame al alcalde. Anda, vete a la mierda y déjame tranquilo.
Espera, viejo loco, que te acompaño hasta arriba. Ahora, una cosa. Cuando estemos en la cárcel y se nos caiga la pastilla de jabón, el que se agacha a recogerla, eres tú. Espera, que hablaba en serio la noche de la tormenta. ¿Hablaba en serio? Ahora ya sí que me he perdido, yo no sé qué hablas. Bromeé con vaciar las arcas del ayuntamiento y entonces él dijo... Dime. Buenas noches. ¿Y señora Olga? Supongo, ¿no? Verá. Creo que puesto le pertenece. Aunque bueno, creo que la señorina del FAB debería facere los honores. Creo que se les ha caído algo al pavimento. Ah, sí, es costumbre en ella. Ah, bueno, pues entonces... Mire, no sé de qué va todo esto, pero tengo cosas mucho más importantes que hacer. Escusi un momento. Bafanculo. El señor Santino le hace entrega de esta documentación donde se explica lo sucedido anoche y el porqué. Como ya le he dicho, no tengo ni tiempo ni ganas de atenderle. ¿A qué viene esto? El señor Santino solo quiere darle un consejo. Vale, pues suéltelo y aparte a sus gorilas de mi vista. Santino dice: nunca pierdas su conciencia. El amor de un grillo es el verdadero y único. El resto, nada es lo que parece. Esto puede esperar. Yo que usted me daría prisa. Esta noche ya ha arribado una vuelta tarda. ¿Está todo? Si quiere, puede contarlo. No, me fío de Santino, él lo hizo conmigo. Bien dicho. Señorina, señores, arrivederci. Señorita Olga, ¿crees que deberíamos esperar a ella? A ver. Señorita Olga, espero sepa perdonarme por haber jugado con sus vidas de esta manera. Pero mi único fin era poder ayudarles. Sin saberlo, han formado parte de un engranaje para alterar el destino de una persona que no merece disfrutar. Mañana podrán volver a vivir con normalidad. Porque nadie les buscará por ello. Porque realmente esta noche nada ha sucedido. No ha ocurrido robo alguno, ya que el auténtico Ninot hace 6 horas que se encuentra en el museo. Y prueba de ello la dará la prensa en cuanto amanezca. Al igual que contarán cómo inexplicablemente comenzaron a sonar las alarmas de los talleres donde éste se encontraba horas antes. Nadie sabrá que lo que ustedes extrajeron de ese lugar, después de ser descubiertos por un violento vigilante, solo era una réplica colocada 2 horas antes, porque nunca hubo violento vigilante. Nadie podrá denunciar su presencia, porque nunca hubo coche averiado con parturienta y nervioso esposo. Todo ello solo eran cebos para reforzar el ego y la arrogancia de nuestra cobaya. Cebos puestos allí sin temor alguno a que ustedes desistieran de su misión. Felicitarles solo me queda, ya que en el momento justo
Una frágil mano que al agarrarse a las suyas evitó lo ya inevitable debido a la mezcla de valor y locura derrochada por ustedes. Debe evitar que su hermana realice personalmente la entrega. Frágil mano que no apareció por casualidad como todo en esta noche. Frágil mano que demostró que hay personas que no se venden. Se preguntará por qué todo esto contra esa persona, pero esa pregunta no me corresponde responderla a mí. Arriba en la sala de juntas, terminando de arruinarse su puñetera vida. ¿Y qué está haciendo? Digamos que está consiguiendo tener dinero de una forma un poco... no muy legal. No, por Dios, otra vez no. Si sigues haciendo estas locuras, volverás muy pronto a la cárcel. Veo que tu hermanita ha roto el silencio. No puedo culparla. Hay veces que la verdad pesa demasiado y ella la ha soportado durante mucho tiempo. A ti no te ha molestado todo ese peso. Con una simple explicación hubiéramos evitado todo esto. ¿Explicación? ¿Qué explicación? Que mi socio me estafó. Que creó el bulo de mis infidelidades para ensuciar mi nombre y destruirme. O que el embargo de todos nuestros bienes era inminente. Mira, cielo, estando todo a tu nombre como lo teníamos, la mejor solución era aceptar tu petición de divorcio. De esa forma, vosotras quedaríais cubiertas. Quizás la solución hubiera estado en que me lo contaras y empezar los dos de nuevo, de cero. Y no entrar en el salón de tu socio con el coche. Sí, esa fue buena. Lástima que salió con vida. Por cierto, vuelvo a pulsar el enter. Me gustaría antes de morir, aquí tirada como la gomitera de un puto borracho, ver tu problema resuelto. Me he llamado Marcos. Tenemos todo el dinero. Como una tonta romántica. Ay,
¿Te estabas detrás de todo el asunto este del tal Santino? Ya ves, nada es lo que parece. Escucha, mírame. ¿De verdad que no tienes nada que ver con todo esto de Santino? ¿Crees que estaré aquí tirado como una colilla? Bueno, venga, vamos. Te voy a llevarte al hospital. Cariño. ¿Qué? ¿Tienes que levantarte? ¿Tienes que hacer un poquito de esfuerzo? Cielo. ¿Qué pasa? Cielo. Sí, dime. Hace un buen rato que me estás pisando la mano con el pie. Lo siento. ¡Oh! Perdón. Lo siento. Por Dios, ¿estás cielo, bien? Cielo. Si contratas un sicario, creo que sufriré menos. Vamos, que tengo el coche en marcha. Gracias a Dios, Franco. Sí. Gracias a Dios. Ayúdame a levantarlo. Qué mala cara tienes, macho. Vete a la mierda. Lo siento. No te preocupes. Una costilla más, una costilla menos. Tampoco pasa nada. Vamos. ¿Sigue puestos? Venga, deja de quejarte, chavalote, que te voy a llevar al hospital. No sé si voy a poder bajar las escaleras, ¿eh? Tranquila, no te preocupes. Me he quedado en paro. Casi me pego en un tiro. He perdido mi prestigio como director. ¿Me va a preocupar bajar las escaleras con un tío de 20 kilos? ¿Le habrá ido alguien la noche peor que a mí? Dime, Carlos. Señor, los contenedores que han llegado son los nuestros. Los que mandamos a Italia, que los han devuelto. No digas tonterías, si no tenemos nada más pendiente hasta dentro de un mes. Tengo la documentación aquí delante y siento decirle que está firmada por un tal Leonardo da Vinci. Y ese señor murió hace muchos años. ¿De qué estás hablando? Si firmé contrato con Santino, le entregué los 800.000 euros, acepté la estúpida apuesta esa que me hizo, que me costó 600.000 euros más, y todo para que su firma estuviera estampada en los documentos y tener acceso libre al puerto de la Unión. Maldita sea. Intenta averiguar qué ha pasado. Cariño, ¿ya has llegado? Pero si es la 1:30 de la mañana, deberían estar descansando. ¿No pasa algo? Nada, no te preocupes. Esta noche ha venido el señor, preguntaba por ti. Me ha dicho que has acudido a una reunión importante, estaba muy enfadado. Si la única reunión que tenía era para hoy, y ya la hice la semana pasada, claro que Santino vino una semana antes de viaje. Santino, ese es el nombre con el que se ha presentado. ¿De qué estás hablando? ¿Si llevo toda la noche con él? Dejó este maletín para ti. Dijo que estaban los contratos fronterizos de tu empresa firmados como se merece tu, ¿cómo dijo? Desmedido interés. ¡Demonios! ¿Te encuentras bien? Sí, claro, todo va bien. Es muy tarde, acuéstate. Ahora iré yo. Thank you.
La perfección existe y este trabajo es prueba de ello. No, tiramisú. Hubiera sido perfecto si hubieras tenido el pequeño detalle de avisarme que no hacía falta llegar a tiempo con el Ninot. Pero si lo hice, te dije no tienes por qué hacerlo, Martín. A lo que tú me contestaste muy dulcemente. ¡Apártate de en medio! Pero fue para mejor. El no saberlo le dio un toque de calidad y realismo a tu interpretación. Sí, pero en lugar de ganar un Oscar, acabé con dos costillas fracturadas. ¡Ja! Por culpa de un maldito loco como tú. Si no llega a ser por ella, mi cara estaría en todos los periódicos otra vez. Bueno, bueno, eso debes agradecérselo a tu cuñadita. ¿Le contaste en par lo que pretendía hacer si llegaba tarde a la entrega y no conseguía el dinero? ¡Vamos, Martín! ¡Era el único cabo suelto que me faltaba! Ah, parece mentira. 6 meses compartiendo celda y no aprendiste que yo nunca fallo. La empresa de tu socio ha sido oficialmente vetada en Italia y en todo el mar Mediterráneo. Ayer se decretó la quiebra definitiva. Sánchez está terminado. Y esto es tu parte del pastel. ¿Y el tema de la operación? Está todo en marcha. ¿Mi nombre no aparecerá en ningún documento? No, por supuesto que no, Martín. Hoy, día 1 de diciembre a las 14:30, el chico... Miguel. Oh, gracias. El chico Miguel recibirá la llamada de un famoso oftalmólogo. Y dentro de 15 días comenzará a recuperar la visión. Bien. No ha sido barato, pero todavía te queda un buen pellizco. No, Ángelo. Yo tengo todo lo que necesito. Entonces... Divide el dinero y repártelo entre los muchachos, incluidos los tuyos. Eres un buenazo, Martín. Sí, algo bueno tenía que tener. Por cierto, aquí traigo tu encargo. Gracias, mille. Ay, estafador, cupido, ángel de la guarda. Y ahora recadero. Mi reputación está terminada. Anda, será mejor que dejes de quejarte y desaparezcas. Y ya sabes, si alguna vez necesitas algo de mí, no dudes en llamarme. Te diría que lo haría. Fuiste un buen compañero de celda. Pero tu lugar está aquí. Tú formas parte de su conciencia. Y ella forma parte de tu corazón. Cuídate. Siempre. Mira, papá, ¿cuántas conchas? Madre mía, qué tesoro. Cariño, ¿quién era el chico ese con el que hablabas? Era un joven que iba paseando. Pues no sé, pues que me suena muchísimo la cara. Parecía era este... un joven que iba paseando y se encontraba exhausto. Y para aligerar el peso, me dio esto para ti. ¡Era papá! ¡Eras tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ay, perdona! No me toques, estate tranquila, pero no te acerques. Espérate, ¿sin querer? ¿Sin querer? Por favor. Toma, sin querer.
Si corres te dolerá más. ¿Y si tú estás cerca también? Además, por mucho que corras esta vez no vas a poder liberarte de mí tan fácilmente. ¿Por qué se me ocurriría volver a ti? Del coche, porque lo dejó hecho mierda. Y al socio también. Va, así no está bien. Anda, va a grabar. No la grabas ya, ¿sí? Ole, tu coño gordo ahí, sí señor. Ole, el guión, chocho. ¿Lo tengo aquí? Pues ven leyendo. ¡Acción! ¡Qué loco! No. ¿Crees que es normal? Ya está grabando, ¿eh? Oye, que no digas tonterías, que no podemos dejar a esta chica aquí sola, no, ni loca. ¿El niño o niña? ¿Y este que es imbécil? ¿Qué pasa, eh? ¿Dónde ve usted la ropa? ¡Maquillaje! ¡Y usted a trabajar! ¿Y usted qué hace imparado? Franco. Ni Franco ni hostia ya. Haré caso. ¿Qué era Estrella? ¿Ah? Dime, Estrella. Qué bonito. Tendrás suerte si no te aceleras. Qué bonito. Amigos como tú es lo que hacen falta en estos momentos. ¡Qué bonito! Mala verdad, te pegara un tuerto en el ojo y te quedara pisco, cabrón. Y te escupo y te empachaco ahí.